La consejera nutricional Guadalupe Esquivel explicó qué son y cuál es la función de los probióticos con respecto a la microbiota intestinal. Los probióticos son pequeños organismos vivos, de ahí su nombre de microorganismos, que son importantísimos para la salud intestinal. Estos pequeños microorganismos no son cualquiera. Deben ser microorganismos que resistan el paso por el estómago y que lleguen vivos, ser capaces de llegar vivos al intestino, intestino delgado e intestino grueso, y además ser capaces de integrarse al resto de la microbiota, es decir, de los pequeños organismos que viven en nuestros intestinos. De esa manera, el probiótico o los probióticos, al integrarse a la microbiota, viven temporalmente y ayudan a restaurar el equilibrio y la salud intestinal. Esquivel comentó que la microbiota puede dañarse por cosas comunes como el estrés, saltarse comidas, comer poca fibra, consumir grasa en exceso, azúcar refinada y el abuso de proteínas. Las consecuencias de estas acciones son molestias digestivas, síndrome de intestino irritable, periodos de diarrea y estreñimiento. Para poder revertir el daño, Guadalupe Esquivel da algunas recomendaciones. Probióticos, buena higiene, consumo de alimentos, fuentes de fibra, canalizar o manejar mejor nuestro estrés y actividad física. Serían los 5 elementos que de una manera cotidiana y hasta divertida y fácil favorecen en general tu estado de salud y tu nutrición. Con información de Marisela Palacio e imágenes de Eric Gómez. Notimex.